Don't ever bother dancing, I'm just like that pistol. And when I say hold yourself, I want all of you get ready to stop. Coyotín, estamos en una nota realmente soñada, con un campeón mundial, una figura de la tele y alguien que ve el fútbol muy parecido a mí y reniega por las mismas cosas que yo. El señor, claro, él es campeón mundial y es un crack y yo soy un idiota, pero acá está conmigo. Vos sos el mejor man. Por trámite, el mejor, por lejos. El mejor man. El, por trámite del Tiger Gary. Oscar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Es Oscar o Oscar? Oscar. Bueno, afuera Oscar. Acá Oscar. Por la Argentina, argentina Oscar, pero afuera en todos lados Oscar. ¿Y tú cuando sales de oferta y dices, Oscar, tú corriges? No, Oscar. No, no, no corrijo. Sigue, nomás sí, de frente. Ya entiendo. Que me llaman a mí. Escúchame, ¿es verdad que si no hubiera sido por Ricardo esta nota no existía? Y había pocas posibilidades. Porque no, te dicen, no, un mago de Perú. Me llamó Ricardo, claro, me llamó Ricardo, mirá, te va a ir a ver un mago. Le digo, Ricardo, dale, ¿me va a ver un mago para qué? No podemos estar todos los días en el programa poniendo mago. Me dice, no, no, te va a hacer una nota. Entonces digo, ¿pero es bueno el mago? ¿Y me qué te dice? Dijo? Sí, es muy bueno. Me dijo así. Después, igualmente, tenemos a nuestra gente que te hizo un seguimiento, claro, y comprobamos de que sos bueno. Ah, y ahí tú dijiste, ya va, ok. Ahí te dije, bueno, dale, vení, vamos a hacer. Te voy a contar, a ver con qué me encuentro. Antes de empezar con el fútbol, te voy a contar algo. Cuando tú me mandas el mensaje y me dice, ya dale, mago, nos encontramos ahí a las 9:30. Y yo escuchaba el mensaje y decía, ¿a qué hora me dijo, por Dios? Y no escuchaba si era 11:30, 3:30, 1:30, y no podía entender. Y cuando me llama el productor acá para coordinar, le digo, quiero ser sincero, dime por favor a qué hora dice, porque yo no entiendo lo que me habla Oscar. Ah, no entendí. Y él me dijo 11:30. Mirá, entonces yo vine 11:30. Viste que a veces le hablo así rápido para ver si no la cazan. Para despistar. Pero bueno, estás atento, estás bien. Estos productores, estos son buena gente. Están en todos los detalles, ¿no? Están en todos los detalles. La verdad que el programa que hacemos es debido en gran parte a ellos. La rivalidad con el Pollo, ¿es televisiva nomás o sí hay una rivalidad y cuando juegas con él le das un poquito más fuerte que a los demás? Jugamos, no, la rivalidad en los partidos, sí, sí. No, en los partidos sí, le doy como para que tenga. Acá, la verdad no es rival porque él no sabe de fútbol, no sabe mucho de fútbol, no está con los resultados, él va, relata y se va a la casa, después viene acá. Le ponen un aparatito acá y le van diciendo las cosas en el oído y nada más. Entonces, no me voy a pelear con él si sé que es de parte de los de allá arriba. Entonces, no es él. Si fuese él, me peleo. Te voy a llevar primero al fútbol peruano porque evidentemente este es un programa peruano y el fútbol peruano... Qué bien juega. ¿Cómo la ves qué a la selección? Qué bien jugaban los peruanos. Pero la de ahora, ¿cómo sí, la ves? Muy bien. Más allá de que Flaco es tu amigo, hablemos no, así. No, bueno, pero lo que pasa es que más allá de que Ricardo es mi amigo, la calidad que tiene el jugador peruano es tranquilamente competitivo con cualquiera de Sudamérica. En la Copa América te vi en un partido, me parece que contra Chile, que bajaste a la cancha y fuiste a saludarlo al Flaco, ¿no? Y me imagino que tú te sentirás como amigo, como alguien final, que, ¿no? Que... Sí, orgulloso y contento de verlo a él, a pesar que tú querías tenerlo acá, ¿no? Sí, yo quería que dirigiera la selección argentina, pero bueno, no hubo posibilidad. Y bien donde está, porque está feliz, realmente está feliz. Sí, está muy feliz. Está muy feliz. Lo hemos comprobado con la gente, la gente lo ama, Ricardo lo adora, porque... Pero bueno, pero es lo que pasó, le devolvió una realidad al peruano, lo despertó. Claro. Estaba dormido el fútbol peruano y este lo despertó. Yo creo que sí es verdad que él nos recupera nuestra identidad, nos dice... Vamos a jugar a la peruana, por decirlo de alguna manera. Pero hace dos cosas más que nadie menciona y que yo creo que son importantes. La primera es, nos enseñó a defender. Nosotros defendíamos muy mal. Y la segunda es, Ricardo tiene un mensaje simple. No abruma al jugador con mil cosas. No, siempre es fácil. El fútbol simple, sencillo. No, pero aparte siempre es fácil. ¿Así? Sí, muy simple en todo. Cuanto más simple sos,
si tenés clara la idea, al jugador le hace bien y le llega. Y él lo está haciendo con su equipo de trabajo, por supuesto, no solo, ¿no? Pero a mí me pone muy, muy contento que ustedes lo respeten de la manera que lo están respetando, que lo quieran de la manera que lo quieran, porque aparte de muy buen entrenador, excelente entrenador, es muy buena gente, muy buena persona. Bueno, él es el bueno, nosotros somos muy amigos como sí. hermanos. Él es bueno y yo tengo que salir. Él siempre. Es el angelito y tú el diablito, podríamos decir. Claro, porque yo tengo que salir a defenderlo, ¿viste? Ah, sí, no te creo. Claro, él me manda, me dice, mirá, que él está diciendo tal cosa. Entonces yo salgo, me peleo y él va, después se abraza. Una vez que está arreglada la cosa. ¿Y usted se queda mal? No, él queda un fenómeno. Pero no, la verdad que. De toda la vida que llegué a Buenos Aires, que nos conocemos y conocemos la familia, él es padrino de mi hijo, así que imagínate toda la relación que tenemos con Gladys, con los chicos. Ahora en el fútbol, esto del mensaje simple, y la, ¿no te parece que este fútbol de hoy, moderno, como se le dice, se complica demasiado con un montón de mensajes? Los entrenadores tienen, no sé, 25 asistentes, que el dron, que esto, que el otro, y como que se les pasa un poco la raya, sí, con eso. No importa cuánto asistente tenga el entrenador, lo importante es que el entrenador sea claro. Los asistentes tendrán que reunirse en una habitación y tirar todas las ideas, todo ahí adentro, pero la voz la tiene que tener una sola persona. El jefe es uno. El jefe es uno, porque si bajan 3-4 y hablan 3-4 con los jugadores, 3-4 con el plantel, ahí puede haber problemas, porque no todos pensamos de la misma manera, a pesar de que trabajamos juntos, pero bueno, uno tiene una idea, el otro tiene una idea. Acá tiene que ser claro el entrenador, bajar el entrenador, ¡pa! Esto es así. Y después, llevarlo a la práctica, y después, si el jugador ve que tiene resultados como los que está teniendo Perú últimamente, va a ir para adelante. Claro, porque le termina de creer. Sí, claro. Y sí, porque lo que le está diciendo y le va a creer a él nada más. Tú tuviste una aventura, incluso ahora que mencionas eso, me he acordado, en España, en dupla con Ricardo, sí. que duró muy poco. En Elche, sí, un paso hicimos, tratamos de iniciarnos ahí, pero bueno, él tenía su idea, yo no estaba muy convencido. De verdad, de ser entrenador, y él estaba convencido que era. Pero mira, hasta ahí se nota eso de que dos, por más que se conocen y todo, dos no son uno, pues dos no pueden ser cabeza. No, pero no, yo sé el lugar que hay que ocupar cada uno. Ricardo está muy bien en lo que hace porque vive para eso. Vive para ser entrenador de Perú. Estás viendo un nuevo capítulo del Fuera de Lista de Movistar. Aquí en Uruguay lo terminamos de revisar y de editar con el buen Coyotín. Yo admiraba a Oscar Ruggeri cuando era chiquito. Lo miraba jugar, lo miraba en la tele. Y ahora estoy compartiendo con él en un programa de televisión, haciéndole una entrevista, riéndome, haciéndole magia. Un día eres joven y al otro día estás con ese que veías cuando eras niño. Me he sentido viejísimo, Coyotín. Un día eres joven, como la nueva serie de Movistar. Mírala por Movistar Play. Bájate la plataforma para que puedas disfrutar de ese y otros contenidos exclusivos. Movistar, auspiciador del Fuera de Lista, que lo vive solo por Movistar Deportes. Coyotín, estamos en plena entrevista con el Cabezón Ruggeri. O sea, están ustedes en la pantalla viendo la entrevista con el Cabezón. Pero les quiero contar algo que ha pasado. Coyote, dime la verdad, estás así hace días, ¿no? Hace días con esa molestia en la rodilla. ¿Cómo vas a hacer si es que nos reta el Cabezón Ruggeri, por ejemplo, o el Pollo Viñolo, o la gente 90 minutos una pichanga? No podría jugar. Yo voy a hacer que pueda jugar si es que esa pichanga se realiza, porque tengo Icy Hot. Icy Hot te va a aliviar los síntomas del dolor y esa molestia, para que pueda jugar sin problemas, porque Icy Hot es frío que alivia, calor que relaja. Auspiciador de este programa. Toma, tenlo contigo siempre, Coyotín. Icy Hot, auspiciador del Fuera de Lista, que lo vives por Movistar Deportes. ¡Arriba, Perú! Esto se llama uno para escoger. Yo te hago una pregunta, me dices lo primero que se te ocurra en la mente. Un estadio. El Monumental. Un equipo. Real Madrid. Un jugador. El Flaco Gareca. Un deportista no futbolista que tú admires. Ginóbili. Un lugar en el mundo. España. Un plato de comida. Pescado. Un postre, un dulce. Helado. Un entrenador.
Bilardo. Una película. El Expreso de Medianoche. Okay. Un viaje que no hayas hecho y que te gustaría hacer. Polinesia. Si no fueses hoy columnista, parte del programa, ¿en qué trabajarías? Estaría en mi casa con mi familia y... Disfrutando. Disfrutando. Vamos a comer y no hay otra cosa que no terminemos hablando de yo preguntándole y cómo vas a reemplazar a este, porque tiene algunos jugadores grandes, Perú, sí, claro. ¿Cómo lo vas a reemplazar para el Mundial si no llegan bien? Que sea Farfán, por ejemplo. Claro. O el mismo Guerrero, que son dos fenómenos. ¿Te gustan? Sí, me gustan los dos. Son dos fenómenos. Son dos cracks, ¿no? Dos cracks. Son dos jugadores de selección. Los jugadores de selección son distintos. Y esos son jugadores de selección. Porque se ponen la camiseta y no la sienten. No. Salen y juegan como si nada. Y lo hacen bien, aparte. El 9 es un animal. A mí me hubiera gustado que venga a Boca el 9. Le hubiera solucionado varios problemas, sí, creo yo. Sí, ¿ah? Sí, claro. Porque, a ver... ¿Hoy? Claro. Guerrero hace preocupar a cualquier defensor. No a los de acá. A los de Europa, a cualquiera. Para mí, esto, también para mí es top mundial. Para mí es de los mejores del mundo, Pablo. Está dentro de los mejores delanteros del mundo, pero sin duda. ¿Y qué recuerdo tienes tú de cuando tú eras jugador, que tu recorrido ha sido amplio y grande, de los equipos peruanos que enfrentabas en esa época? A mí me tocó jugar contra todos esos equipos peruanos que jugaban muy bien, todos a la pelota, todos. Del medio para arriba te bailaba. Estuvimos a punto de quedarnos afuera en el 85. Mirá qué locura, ¿no? Con gol de Ricardo, además. Después terminamos ganando el Mundial. Pero mirá qué locura que termina haciendo el gol el Flaco contra una selección de Perú que nos había ganado. En Perú, 1-0. Sí. El gol de Oblita y después nos complicó de local porque nos iban ganando y pegó un tiro en el palo que si llegan a hacer ese gol estaríamos viviendo afuera del país. No, pero te imaginas cómo cambió la historia, ¿no? Porque ese partido es la historia definitivo. No hubiéramos tenido a Maradona en México. El mejor Maradona de los mundiales. No hubiésemos perdido cosas increíbles. Cuando la gente habla de ese Perú, ese es el día, te voy a contar, que más lloré en mi vida. Yo tendría 8 o 9 años. Sí. Viví muy de cerca el proceso porque Roberto Chale, que es el entrenador, es muy amigo de mi viejo. Y yo iba a los entrenamientos. Mira, iba a los entrenamientos, estaba ahí. Veías todo. Y cuando nos empatan, yo me puse a llorar. Y cuando terminé el partido, creo que lloré un día entero. Claro. Desilusionado. Fue increíble. Pero ese equipo, todos hablamos de lo bien que jugaban, pero esos jugadores, Cueto, Barbadillo, Blit, eran además guapos. Sí. O sea, tú les dabas y los tipos respondían. Pero qué, le pegaba y después te esperaste porque sabías que te le iban a devolver. Aparte, no solo que eran guapos, sino que después te ganaban, te bailaban. Sí, jugaban muy bien. Jugaban Julio César. Muy bien. No, Uribe. Sí. Bueno, yo me acuerdo de Uribe, todo. Mamita, qué bravo es. Y ahora creo de nuevo que con Cueva, con Yotun, con estos chicos que, vamos a ser sinceros, en Perú tampoco es que se confiaba tanto en ellos, Ricardo les ha sabido sacar el máximo potencial posible a un equipo que antes de nadie daba un peso, como dicen ustedes, nadie daba un peso por ellos. Nada, no. Yo creo que Ricardo llevó a cada jugador a lo máximo, a estar al límite de todo lo que se podía dar. Porque si no, no lo ponía. Si no, no lo... Y el jugador entendió eso. Encontró Perú otra vez el gusto a ganar y a ganar y a ganar y pelear y llegar a la final y estar peleándola. Eso es lo rescatable también que me parece que fue algo del técnico. ¿Y tú crees que eso se va contagiando? Claro. Sí. Sí, porque el que viene automáticamente se contagia. Si no, está fuera. Y ahora todos quieren estar en la selección. Y ahora todos van a querer jugar en la selección. Ahora es más fácil. Es más fácil para Ricardo porque ya tiene el camino hecho, ya él tiene espalda, los jugadores ya saben qué es lo que hay que hacer, que lo entienden. Y bueno, el tema es abajo, en Perú, cómo estarán trabajando, porque tienen que sacar más jugadores. Están trabajando mejor. No, no te voy a decir bien, pero en Perú muchos años no se trabajó. No casi. Se trabajó y se cortó la cadena. Exacto. Y ahora la están pagando porque salió una camada brillante como la de ahora. Pero por ahí ahora vos me decís, che, no juega Guerrero. Y bueno,
un 9 como Guerrero no hay. Bueno, te voy a decir un nombre, Sebastián González Cela. Y yo creo que ese es el 9 del futuro bueno, de Perú. Y seguramente lo estarán preparando. No, y claro, Ricardo ya lo tiene que haber visto. Ya lo vio seguro porque está... Y bueno, porque es lógico. Es lógico, pero... No, porque él es el primer preocupado de que se le van a ir algunos jugadores. Pero esa cadena que se cortó, hoy la están pagando porque tendría que haber... No, vos no me tendrías que nombrar uno, me tendrías que nombrar 4 o 5 tipos sí, claro. Que jueguen de 9 en Perú. Buenos. No, ahorita tienes... A ver, Raúl Ruiz Díaz, 2 años seguidos mejor jugador de la Liga Mexicana y goleador de la Liga Mexicana... Que no es fácil México jugar, no es Europa, pero no es fácil. No, y muchos piensan, voy a México, la rompo. Es complicado, la rompe. Sí, claro. Y este la ha roto ahí. Claro, entra en la selección. Y es otra característica que Paolo. Porque Paolo es ese 9 de área grande sí. y Raúl es un 9 más chiquito, más picador. Aparte, es Paolo. Sí, lo es. Olvídate, es extraordinario. Vos te estás cambiando en el vestuario. Si yo me estoy cambiando y sé que viene Paolo, digo, ahora con este que me voy a tener una batalla 95 minutos, porque le voy a saltar, le voy a ganar, después me va a saltar, me va a meter un codazo y me va a ganar, y yo le voy a ganar, y vamos a estar así todo. Te manda al hospital, ¿viste? Cuando sí, termina, sí, claro. Tenés que hacer descansar 3-4 días cuando terminás de marcarlo. Pero me gusta, la verdad que me gustan varios jugadores. Están bien. Y esto se llama un compañero para. Acá me tienes que mencionar a alguien del fútbol que te gustaría que te acompañe a esta actividad. Por ejemplo, para ir a hacer un asado. Miren, siempre voy a elegir lo mismo, el Flaco Areca, el Gallego González. Ah, lo vas a hacer para todos, a ellos dos. A ellos dos. ¿Se acabó el Oscar entrenador? Sí. ¿No más? Sí, de hace tiempo. Cuando voy a comer con Ricardo... Y ahí me doy cuenta que estoy lejos de ser entrenador. Porque vamos a comer y hablamos un poquito, la familia, los chicos, y largamos. Bueno, no, porque tengo este partido, voy a ver cómo hago, porque tengo esto. Y este juega acá, y este por acá. Y me viene a jugar, qué sé yo, Alemania. Y me dice, ¿y vos qué pensás con Alemania? Y viste, porque claro, jugué tantas veces con los alemanes y le digo que son terribles, pensás que están muertos y lo dejás un poquito respirando y te la pasás mal. Pero él lo vive de una manera y yo no. Yo perdí esa. Y ahí te das cuenta que ya... Ahí me doy cuenta que estoy afuera totalmente. Hay que estar preparado para ese entrenador. No dirige cualquiera. Hoy menos, ¿no? Hoy menos. Y una selección como la peruana, menos todavía. Y después de todos estos resultados, más exigente para Ricardo. La vara está allá arriba. Llegaron a la final, fueron al Mundial. Ahora... Le van a pedir ganar la siguiente Copa y le van a pedir ir al Mundial de todas maneras. La eliminatoria, como diciendo, ya la descontamos. ¿Cómo ves a la selección argentina? Porque yo te he escuchado acá en el programa que tú decías... Se va a quedar Scaloni. Sí, y se quedó Scaloni al final. La veo bien, la veo muy bien. Y jugando bastante bien al fútbol. Y estos partidos, que encima no están sin Messi. Pero bueno, para Argentina va a ser difícil también. Va a ser todo para todos. Para arquero de la selección, ¿te gusta más Armani o te gusta más Andrade? Y bueno, tenemos dos muy buenos, excelentes. Están ahí, ¿viste? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Son muy buenos los dos. Los dos muy buenos. Armani en los mano a mano, abajo el arco. ¿Sabés lo que tienen? Los dos, todo lo difícil lo hacen simple. Todo lo difícil. Y viste que hay virtud. Virtud terrible. Viste que hay arqueros que vuelan y la tiran al córner que no la podían haber agarrado. Bueno, pero viste que queda lindo. Che, ¿cómo la sacó? Esto hacen así, está. Simple. Como hacía Neri, ¿no? Tu arquero. Neri, sí, bastante. Hay muchos arqueros. Pero cuanto más simples son mejor. Critico mucho cosas como el VAR. Yo de verdad, tú me vas a decir un exagerado, yo de verdad siento que estamos viendo la debacle del fútbol en ese sentido. Bueno, no sé en qué van a terminar habitando robots. Yo menos mal que no pasamos por esa etapa. La época mía, porque si no sería, no sé qué hubiese pasado con el VAR, porque es una locura. A mí lo que no me gusta
es el tiempo que se detienen los partidos. ¿Viste que hacen un gol? Y el jugador lo va gritando, pero ya no sabe si gritarlo porque están así, ¿viste? Entonces paran. Entonces al rato, a los 4 minutos, ¡gol! Sale gritando y ya no, ya es, no es. Ya es un grito. No, y la solo gente de la tribuna tampoco. Pero va solo, claro, porque ya los compañeros no van. Es horrible. A abrazarlo. Solo puedes gritar los goles de tiro libre. Sí, lo van a tener que mejorar, mejorar y mejorar la gente que va a estar acá. Para mí, y soy un exagerado, de repente están matando el fútbol. Porque el fútbol tiene de engaño, el fútbol tiene de viveza, el fútbol toda tiene la vida. Tiene que tener eso, porque ese es un condimento muy toda importante que lo están quitando, la emoción, el. Y más antes la época nuestra era terrible. No, ustedes eran terribles. Eran terribles. ¿No te acordás, Reina, cuando lo marcó, claro, a Diego? Y Camino cuando lo rompió a Franco y también. Camino, claro, a Franco en la cancha de River. ¿Lo rompió? Qué ruido se sintió. ¿Qué jugador era Franco Navarro? Aquel Independiente la rompió. Qué delantero. Parecido a Paolo para mí. Sacó Perú. Franco era un del crack. Solá, cómo me gustaba. Chemo. Chemo, que tengo una relación más. Le mando un saludo grande. Siempre que podemos charlamos con Chemo. Qué jugador también. Sí, claro. No, hemos sacado muchos buenos juegos. Cueto. Siempre, Cueto. Siempre. Sí, pero de los que jugaron acá, yo creo que, por ejemplo, el Trucha Rojas aquí en Independiente, también la Percy, que sale campeón de Libertadores, Franco. El mismo Norberto Solano en Boca hizo una muy buena. Y bueno, Boca, el central, ¿cómo era? Julio Meléndez. Ese no pegaba una patada. ¿Tú lo viste jugar? Yo no lo vi. No, lo vi. Un cachito. Pero es ídolo hasta ahorita. Pero me hablan maravilla. Me hablan maravilla que no pegaba una patada, que salía todo con la pelota. Anduvieron bien los peruanos acá. Sí. En general. Todos los que vinieron. En general. Todos los que vinieron. A mí me hubiera gustado que Cueva venga a Independiente porque le hubiera hecho mucho bien. Sí, qué lástima. Sí, qué pena que no se dio. Sí, porque juega bien rápido. Qué bien. No, Ricardo lo adora, además. Sí, lo adora. Sí. El pibe lo adora. Claro. Sí, claro. Los pibes lo adoran. Le creen. Yo creo que hasta los grandes. Hasta los grandes, Farfán, todo. Ya lo que dice Ricardo, ya está. Cuando se empiezan a acostumbrar a ganar, ya no se quieren ver afuera de los mundiales. No, ya, no. Ya quieren jugar la Copa América y no venirla a jugar porque es Perú y porque están acá. No, la quieren ganar. Ahora la quieren ganar y saben que la pueden ganar. ¿Y viste el amistoso con Brasil que le ganamos? Que le ganamos 1-0. Sí, sí. Por sí, más sí, que la gente dice no es una revancha, ¿sabes cómo querían ganar ellos? No, claro, claro que le querían ganar. Siempre hay que ganar. Siempre hay que ganar. A mí me dolió la final esa que estaba viendo porque fue increíble. En el mejor momento de. Bueno, lo del VAR ese que llamaron. Ese penal fue increíble. Ese penal, por ejemplo, no es penal de ninguna manera. Esa Copa América se usó muy mal. Con Argentina se usó muy mal, con Perú se usó muy mal. Ahí se usó mal de verdad y fue muy evidente. Yo creo que sí, ese primer tiempo quedaba 1-1. No. Perú lo daba, le ganaba el partido. Yo estaba en la tribuna y la gente ya estaba empezando a chiflar, empezando a quejarse. Hubo un error ahí en una salida. Sí, se resbala uno. Se caen dos. Sí. 12 patines. Una lástima porque se la tiraban al tanque arriba. Terminaba el primer tiempo. Sí. Se iban 1-1. Y otra Silvatina, historia. No, Silvatina y después, porque justo era el mejor momento de. La presión iba a ser para ellos. Terrible, sí. Terrible. Vamos a hacer un truco de cartas. Una baraja, ustedes le dicen, de póker a esta, ¿no? Sí, de póker. Mira, vas de canasta. A sacar de canasta una carta. No la mires, tenla. Si quieres, mírala, si quieres no, pero tenla acá. Y vas a sacar otra. Te quiero hacer sacar dos cartas. Dale. ¿Ok? Y mira esto, cartas todas diferentes. ¿Sí? Todas diferentes. Sí. Tú me dijiste algo rápido. ¿Esas están bien? ¿Sí? ¿Sí? Tú saliste campeón del mundo. Sí. Dale. Sacaste cualquiera en cartas diferentes. ¿En qué año? 86. ¿Y qué cartas tienes? El 86. Un placer. De nada. No te vas a ir. Hoy no te vas, me vas a contar. Muy bueno, ¿eh? Hijo. Cuando me dijo saliste campeón del mundo, no podía creer.
siempre agradecido por cómo la está pasando mi amigo Ricardo, por cómo lo cuidan, por cómo lo miman, por cómo lo respetan. Así que gracias a todos los peruanos, porque voy yo y es como que viene Ricardo conmigo porque me saludan. Vos sos amigo de Ricardo. Sí, ya te quieren. Todos ya me te quieren a mí. Claro. Entonces, la verdad que agradecido a toda la gente de Perú y a vos.